fracasaste el reloj? Todavía más, niña. Por usted llevamos 48 minutos de retraso en Guanajuato. Todo el mundo anda loco con la hora. Pues atrásalo otro poquito para poder llegar a tiempo. ¿Más? Sin duda alguna, las películas de Emilio el Indio Fernández son un referente de la época de oro del cine mexicano, como también lo son los protagonistas de sus películas. Perdón, señor cura. Don Simón tiene la culpa. Como siempre me hace zapatos que rechinan. Si los hago así, ¿por qué ya me lo ordena, señor cura? Dice que para llamar la atención. Dolores del Río, amor platónico del director, interpreta a una hermosa joven asediada por los muchachos del lugar, ante la sobreprotección de su padre que no acepta el amor entre ella y Ricardo Rojas, interpretado por Pedro Armendáriz. Aseguran que el rodaje de esta película fue complicado por el trato entre el director y la protagonista, que en diferentes ocasiones estuvo a punto de abandonar el proyecto, en el que cabe mencionar portada vestuario diseñado por un modisto hollywoodense. Una de las películas más costosas del Indio Fernández, filmada en parte en calles y callejones de la ciudad de Guanajuato, remontada en los años del siglo XIX. Sábado, 13 horas. Por radio y televisión.